carácter netamente provincial. Esta Secretaría de Seguridad, juntamente con el Tribunal Electoral, es la encargada de tratar de que esta fiesta democrática se lleve a cabo de la manera más pacífica y ordenada posible. Nosotros tenemos leyes que regulan esta situación, tal como es el Código Electoral de la provincia, que establece prohibiciones que se comienzan a mayormente a trabajar a partir de mañana viernes con la veda electoral. Sigue el día sábado con prohibiciones que vienen de la mano de los espectáculos populares, deportivos y demás, especialmente aquellos que están taquillados y que son a nivel profesional. Eso 24 horas antes está prohibido, salvo que haya alguna situación especial o un evento que haya sido programado y hayan adquirido compromisos importantes con antelación al decreto que estableció el 2 de julio como día de elecciones. Para eso tienen que concurrir a la avenida Hipólito Yrigoyen, lateral de circunvalación, y pedir la autorización correspondiente al Tribunal Electoral. La Policía de San Juan en esto va a desplegar desde el día viernes y hasta que finalice el acto comicial un total de 3.400 efectivos que, por supuesto, van a tener la intervención del resto de la fuerza policial ante cualquier inconveniente. Digo 3.400 efectivos que van a estar en distintos turnos y sin afectar tareas, con diferentes tareas y sin afectar el servicio normal. O sea que la gente puede llamar por cualquier inconveniente o como lo acostumbra hacer a la policía, que va a tener respuesta. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta prohibición de eventos, tanto deportivos como populares, se va incrementando el sábado en la noche a partir de las 23, en que está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. Esto abarca no solamente a los locales específicos, como son bares, boliches, restaurantes y demás, sino también a aquellos kioscos, aquellos servicompras y demás que estamos acostumbrados a ir en cualquier horario a buscar una bebida. Bueno, sábado a partir de las 23 horas, totalmente prohibido. Lo decíamos, Lucas, a